UPG9, Universidades Públicas No Estatales y la Universidad de Concepción presentan Seminario Virtual, Regionalización y Descentralización, Oportunidades de Desarrollo para Chile desde las Regiones. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo seminario virtual que forma parte del segundo ciclo organizado por la Red de Universidades Públicas agrupadas en el G9 y cuyo objetivo es abordar diversos temas que hoy, como casas de estudio superior, estamos enfrentando. En esta oportunidad, la Universidad de Concepción ha coordinado este encuentro donde se abordará la temática Regionalización y Descentralización, Oportunidades de Desarrollo para Chile desde las Regiones. Este encuentro está siendo transmitido en línea a través de Zoom, las redes sociales de la Red G9, de la Universidad de Concepción y de las universidades integrantes de la Red. Adicionalmente, este seminario es transmitido en vivo por la señal de TVU Televisión de la Universidad de Concepción y de UCB Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Valparaíso. Para dar inicio a este encuentro, saludamos a quienes hoy nos acompañan. Al señor Carlos Saavedra Rubilar, rector de la Universidad de Concepción, anfitriona de este segundo seminario 2021 de la Red G9. Saludamos también al señor Aliro Borges Ramírez, rector de la Universidad Católica de Temuco y presidente de la Red G9. A cada rector de las universidades que componen la Red G9, a las y los académicos invitados como moderadora y panelistas, a todas las personas que nos acompañan a través de las distintas plataformas de transmisión, tengan todas y todos muy buenas tardes. Y a continuación, invitamos al rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, quien entregará un saludo de bienvenida para dar inicio a este seminario. Bienvenido, rector. Muchas gracias, Karen. Muy buenas tardes a todas las personas que acompañan el día de hoy este seminario a través de las plataformas digitales de las universidades de la Red G9. Un saludo especial a todos los rectores de la red, en primer lugar a su presidente, al rector Aliro Borges Ramírez, y a los rectores Ignacio Sánchez Díaz, Claudio Elorte y Rafo, Darcy Fuensalida Ochi, Hans Richter Becerra, Rodrigo Alda Vara, Diego Durán Jara y Cristian Mellado Cid. Al mismo tiempo, aprovecho a saludar y agradecer a las y los panelistas invitados del día de hoy, a don Daniel Santana Rivas, de la Universidad Nacional de Colombia, a Egon Montesino, de la Universidad Austral de Chile, a Maya Alves Marín, de la Universidad de Concepción, y a Voltaire Alvarado Peterson, de la Universidad de Concepción. También a la moderadora Edilia Jaque Castillo, de la Universidad de Concepción. Como resultado de un proceso histórico de elección directa, como ya sabemos, el 14 de julio del presente año, asumieron en sus cargos gobernadoras y gobernadores regionales. Este proceso marca el inicio de un ciclo de empoderamiento de las regiones. Y sabemos que nuestro país mantiene brechas regionales significativas en la interacción entre diferentes niveles estructurales en ámbitos económicos y sociales, y en el acceso a recursos para el desarrollo integral, medio ambiente, así como en sistemas integrados de movilidad y de diversificación económica basados en nuevos resultados de ciencia y tecnología. Actualmente las tensiones sociales de nuestro país son múltiples. Por un lado está la demanda de mayor equidad, especialmente en los ámbitos de educación, salud y seguridad social. Al mismo tiempo está la superación de los conflictos ambientales, basada en un fortalecimiento del poder regional y local que mejore la calidad de vida de las comunidades. También está presente la necesidad de mejorar los empleos con una participación activa del sector privado emprendedor que oriente sus esfuerzos hacia una diversificación significativa de la matriz productiva y finalmente el requerimiento de un dinamismo colaborativo desde los territorios hacia una economía con valor agregado y sustentable entre gobiernos regionales, empresas, universidades y sociedad civil. En la declaración de Concepción del 10 de septiembre de 2021, las gobernadoras y gobernadores en forma transversal se han propuesto un nuevo esquema de organización regional que sea de carácter inclusivo, participativo
y que resguarde el desarrollo de la sociedad y los territorios en armonía con el medio ambiente. Y han demandado, entre otras, rentas regionales y coparticipación tributaria de las regiones, mayor autonomía financiera y de gestión presupuestaria, implementar un sistema regional de innovación para un desarrollo económico, social y productivo sustentable, liderar y priorizar desde los gobiernos regionales las inversiones sectoriales en el territorio. En concordancia con la esperanza ciudadana de que los gobiernos regionales se traduzcan en mejora en sus vidas cotidianas, debido al entendimiento integral de las necesidades y demandas desde sus propios territorios, debemos aportar a que este proceso se complete con éxito. Esperamos contribuir a esa tarea desde esta plataforma, desde el seminario de la Red G9, que aborda la relevancia que tiene para nuestro país el proceso de regionalización y descentralización como oportunidades para el desarrollo de Chile desde las regiones. Mucho éxito en la jornada del día de hoy y muchas gracias por participar a todos los asistentes y a nuestros panelistas y moderadores. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra Rubilar. En este seminario virtual, organizado en conjunto por la Red Universitaria G9 y la Universidad de Concepción, académicas y académicos de Chile y Colombia plantean una relevante discusión en torno a cómo se está procesando la organización de nuestro país en tiempos constituyentes, los que han relevado el debate acerca del centralismo, la autonomía regional y la capacidad ejecutiva del Estado central por convertirse en una entidad coordinadora de un proyecto común, situado en las expectativas y demandas locales. Para continuar, saludamos a quien será la moderadora de este encuentro, profesora Edilia Jaque Castillo, doctora en Ciencias Ambientales, académica del Departamento de Geografía y vicedecana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. ¿Se podría, por favor, desmutear, Edilia? Me parece que su micrófono está en silencio. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este seminario. Agradezco también la presencia de nuestros invitados nacionales e internacionales. Y como se ha expresado, el diálogo de hoy nos convoca a debatir frente a algunas de las preguntas que orientan y orientaron la conversación académica, la investigación y la conversación también política acerca de los temas regionales. La centralización de lo público y la necesidad de una descentralización orientada a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Por eso hoy día queremos responder o intentar responder a estas preguntas que nos parecen relevantes en este contexto. ¿Cómo la regionalización en tanto proceso organizacional del espacio puede aportar a las definiciones económicas, locales, de desarrollo y bienestar? ¿Es posible producir la descentralización efectiva bajo un régimen centenario de centralización regional y monopolio metropolitano? ¿Tiene la región la capacidad conceptual de responder a las demandas locales por mayor poder, regulación y proyección en cada territorio del país? Y finalmente, ¿es factible invertir la relación de poder entre el poder central y los gobiernos locales? Con estos cuestionamientos, nosotros hemos invitado a este selecto grupo de investigadores e investigadoras a proponer modos de comprender este proceso de descentralización versus regionalización, y para ello damos la más cordial bienvenida a don Egon Montesino Montesino, doctor en Ciencias Políticas, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile.
a don Voltaire Alvarado, doctor en geografía, académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, a don Daniel Santana Rivas, nuestro invitado internacional, doctor en geografía, académico de la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia, y a doña Amaya Alves Marín, doctora en Derecho, presidenta de la Comisión Reglamento de la Convención Constitucional, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, quien hoy día, por asuntos totalmente asociados a su actividad como constituyente, ha retrasado su participación y esperamos tenerla al final del seminario. Sin embargo, no sabemos si pueda estar en este proceso. Este seminario hemos pensado que tenga la siguiente modalidad. Cada expositor le vamos a pedir, o expositora, que durante 10 a 12 minutos presente su trabajo o su análisis de estos cuestionamientos que guían, ¿cierto?, esta conversación. Y luego de esto vamos a dar paso a una conversación que permitirá tanto a los panelistas como a todos los personas, ¿cierto?, que están escuchando esta presentación, este seminario, puedan hacer a través de los distintos canales, ¿cierto?, en que se está transmitiendo este seminario. Para ello, vamos a pedir al doctor Egor Montesinos Montesino que inicie su presentación, que se titula, ¿cierto?, La ideología de la descentralización, ¿hacia dónde vamos caminando? Egon, por favor, puedes compartir tu presentación. Gracias, Edilia. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a la Red G9 por esta invitación, por el riesgo de las cosas que probablemente pueda decir en un contexto tan sensible para hablar de poder, política, descentralización, porque además, y con esto quiero comenzar, el título es a propósito. La he presentado en tres eventos, en la inauguración de un año académico, una carrera de administración pública y en otros eventos también que he compartido, que en realidad es una tesis. ¿Y cuál es la tesis? La tesis es que, a ver, primero, regionalización y descentralización son dos conceptos totalmente diferentes. Una tiene que ver con cómo se ordena el territorio, la regionalización, en un país, si es que hay reconocimientos autonómicos en ese territorio, o si el ordenamiento del territorio es básicamente administrativo, top-down, etc. Y otra es cómo se distribuye el poder en ese ordenamiento, el poder político, el poder fiscal, el poder administrativo, y ahí se conecta con las atribuciones que tienen los gobiernos subnacionales en este ordenamiento territorial. Entonces, pero lamentablemente en Chile la descentralización ha sido tratada como una política pública, ha sido tratada como una técnica, ha sido tratada como algo que probablemente es bueno y es benigno. Y efectivamente tiene una componente benigno, pero hay una situación que a mí me comenzó a llamar la atención, a propósito que en un momento en Chile, hace un año atrás, cuando estábamos en plena crisis, todo el mundo estaba a favor de la descentralización, nadie defendía esto que se denomina centralismo, que es como el malo de la película. Entonces cuando me comencé a preguntar, bueno, cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, algo anda mal, no es que aspire a que todo el mundo esté peleado por algo, no. Pero cuando se trata de distribuir poder, es extraño que todo el mundo esté de acuerdo en distribuir el poder político. Algo está pasando, algo anda mal. Todo el mundo quiere descentralizar Chile. ¿No será que nos está comprendiendo o nos está examinando la raíz ideológica de este concepto que se instauró en los 80? Con un propósito, claro. Y esa es la ideología que hoy día quiero compartir con ustedes en estos 10 minutos. Por favor, Edilia, cuando me queden 2 minutos, avíseme, para no estar hasta las 2 o 3 de la mañana hablando acá solo, frente al computador. No, mentira, es una broma. Ando a hacer bromas fomes ahora en,
en Zoom. Título de la ponencia, Descentralización e ideología de la distribución territorial del poder en la nueva constitución. ¿Es posible avanzar? ¿Para qué vamos a descentralizar? ¿Es útil la misma regionalización? ¿Cómo los mismos gobiernos subnacionales y atribuciones que tenemos es posible que podamos avanzar? ¿Ya saqué? Todas estas respuestas van a tener una respuesta positiva o negativa dependiendo del propósito. La dictadura le puso un propósito a la descentralización. Y el propósito fue, que le puso a la descentralización, hacer a los gobiernos subnacionales débiles competidores ante la prestación de servicios de salud y educación para liberar las fuerzas del mercado. Ese fue el propósito de tener hoy día las municipalidades prestando débiles políticas de salud y educación a nivel subnacional. Algunos me dicen, oye, pero hay municipalidades que lo hacen bien. Sí, hay cisnes de cuello negro, hay cisnes de cuello blanco, sí, pero la mayoría de las municipalidades lo único que quieren es no seguir prestando servicios de salud y educación. La dictadura tuvo un propósito, gobiernos subnacionales débiles para liberar la fuerza del mercado, especialmente en materia de salud y educación. Y además la dictadura tuvo otra gracia en esta materia, una gracia negativa, en mi concepto. Regionalizó el país, que fue la última regionalización que hemos tenido. Le quitó la valoración político-administrativa que tenían las provincias, las 25 provincias, y inventó las regiones por el temor, o por una razón geopolítica, no social, ni territorial, ni desarrollo económico, como lo hizo la ODEPLAN, como la hizo la Corfo, no, geopolítica. A Valdivia, en la región de los lagos, en la ex región de los lagos, no era capital regional, no porque los valdivianos eran complicados, complejos, sino porque la capital tenía pésimo acceso y era fácilmente aislable frente a un eventual conflicto con Argentina. Por eso la capital se puso en Puerto Montt, porque ahí había buen aeropuerto, había buen acceso, por razones geopolíticas la dictadura hace eso. Por lo tanto, un país liberal como es Colombia, por ejemplo, y acá está el colega Daniel Zapata, un país neoliberal también como Colombia, igual que el nuestro, bueno, se da el lujo, y este es un lujo, se da el lujo de que una empresa EPM de Medellín, una empresa pública de Medellín, tenga hoy día prestando servicios de agua en Antofagasta. Aguas Antofagasta, EPM se la compró a los Luxic el año 2015. Una empresa de un municipio, de Medellín. Lo que pasa, este ejemplo, ¿por qué pongo? Porque la dictadura hizo que nuestros gobiernos subnacionales, las municipalidades, sean débiles. Con un propósito ideológico. A propósito, los municipios fueron débiles. No porque se le pasó a la dictadura, o no porque se le pasó a los abogados de la Comisión Ortuzar, no. La descentralización en la Constitución del 80 tiene un propósito ideológico, hacer que el mercado funcione mejor que el Estado. Pues en Colombia ese propósito no existe. En Colombia la Constitución colombiana dice que las entidades territoriales serán autónomas. Busquen la palabra autonomía en nuestra Constitución, no existe. Busquen la palabra gobierno local en nuestra autonomía, en nuestra constitución, no existe. Por lo tanto, este concepto que está acá, que es el que me paro ideológicamente o académicamente, que es la descentralización, es un proceso de reforma al Estado compuesto por políticas públicas que transfieren responsabilidades en tres niveles, política, fiscal y administrativa. No me voy a detener en eso porque es muy fome, voy a ir básicamente a esto, que es la discusión o la histórica discusión no política de un concepto altamente político, que sí fue tratado como tal en la Constitución del 80. Es decir, la descentralización nunca ha tenido un lugar en nuestras constituciones a raíz de discusiones políticas de cómo queremos tener gobiernos subnacionales. Siempre el Estado nacional ha sido el que ha construido, o ha armado, o ha configurado el Estado-Nación en los territorios. Nunca ha habido un reconocimiento de autonomías territoriales en Chile, de entidades territoriales, como se le llama en otra parte. Yo no digo que la Constitución colombiana en esta materia sea perfecta, porque tiene sus propios fantasmas y sus propios problemas. Digo que hay sí una intencionalidad en esa Constitución de hacer reconocimientos de autonomía a sus entidades. Eso marca mucho la diferencia. Me puede corregir Daniel, pero en los últimos 5 años el municipio de Medellín y el gobierno departamental de Antioquia, que vendría a ser nuestras regiones, crearon una o dos universidades con financiamiento un 60% del gobierno regional, rector. Es como que usted a fin de año, a raíz del financiamiento que le entrega el gobierno regional, le va a rendir cuenta a los diputados de su territorio
de cuántas publicaciones ISI, de cuántas publicaciones COPU, de las innovaciones que se están haciendo en ese territorio. Creo que 50 o 60%. Hay un aporte sustantivo al menos de la región. Por lo tanto, hay un trasfondo ideológico. Esto no es una técnica, esto no es una política pública. Esto no, cómo se distribuye el poder no se resuelve con una mejor técnica, con un modelo gerencial de hacer las cosas. No, eso es una falacia. Esconde el trasfondo ideológico de hacer a una entidad subnacional débil. Su uso más ideológico fue en la dictadura, porque fue una herramienta, la descentralización, para la reducción del Estado. Es más, formaba parte de las recomendaciones del consenso de Washington. Y el consenso de Washington, no me van a decir que tiene una opinión neutra de la vida, no. Tiene una visión de sociedades, de la economía institucional, reducir el tamaño del Estado, formaba parte de las recomendaciones. Eso es para liberar la fuerza del mercado. Entonces, la dictadura, además de descentralizar con ese propósito ideológico, regionalizó por razones geopolíticas distintas a las razones que regionalizó Corfo o De Plan más atrás. Miren, ¿cómo no va a ser ideológico esto? Artículo 1. En este país, ese país, cualquiera sea, es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Vaya, qué definición. Ya habla de autonomía de entidades territoriales. Y este otro artículo, ¿cómo no va a ser ideológico? El Estado de este otro país, no sé quién será, cuál será ese país, es unitario, su territorio se divide en regiones, su administración será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, en conformidad de la ley. ¿Cómo no va a ser ideológico eso, comparado con el otro artículo de ese otro país? ¿Cómo no va a ser ideológico esto otro? En ese país, en ese artículo 107, dice, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas, que determina la ley, reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde. La administración, no el gobierno, la administración. Es decir, si se aprueba la ley de tenencia responsable en Chile el año 2015-2016, todos celebramos. ¿Quién la implementa? El municipio. El municipio mira al Estado y le dice, ¿con qué plata implemento esta gran política pública que tengo como problema en mi comuna? Los perritos andan sueltos, muerden, los gatitos, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Bueno, hágalo con sus recursos. Pero si no tengo recursos, bueno, vamos a formar un fondo concursable. Eso no es hacer gobierno, no hay capacidad de contrapeso. Eso es administrar. Y un administrador hace lo que le dice la Casa Central que haga. La expresión de lo no político es el romanticismo que se observa cuando se discute de la descentralización. No se ha ido al fondo. Vamos a hablar de autonomía, vamos a asociar autonomía con la demanda de los pueblos originarios, vamos a hablar de territorio. Es decir, cuando hablo de autonomía, a ver, la región de los ríos donde yo vivo va desde Lanco, el río Cruces, el puente Cruces por Lanco en el norte, hasta el río Pilmaiquén, puente Pilmaiquén por el sur. Ese pedazo de terreno, sí, voy terminando. Ese pedazo de terreno no es autónomo. Lo que es autónomo es el gobierno regional que queda en la plaza, el edificio. Entonces, ¿de qué autonomía estamos hablando cuando me dicen más autonomía? Voy a pasar rápido, ahí está el recorrido ideológico, me voy a las conclusiones. Queda un minuto. Perfecto. Me lo voy a tomar rellenando. No, mentira. ¿Qué debiéramos esperar en nuestro nuevo escenario presidencial y de nueva constitución? Vínculo con problemáticas territoriales. ¿Cuál es la problemática que queremos resolver? ¿Una nueva regionalización para resolver la problemática? No lo sé. Habría que discutir eso. Finalmente, las conclusiones. La descentralización es un asunto de distribución de poder político. No es una política pública neutra. Lleva consigo una carga ideológica sobre una idea de sociedad y un tipo de Estado en el nivel regional y local. Distintos son esas constituciones que les leí que expresan un tipo de Estado, pero en el nivel regional y local, no en el nivel nacional. De eso no hemos discutido mucho. Que la actual constitución, por ejemplo, los municipios solo tengan mandato para administrar, con poca plata, salud y educación, es un asunto ideológico, no de política pública. Es ideológico para que no sean competidores fuertes del mercado. En Medellín, al menos lo que he visto y lo que vi cuando estuve allá observando, las empresas municipales públicas compiten, al menos en ese territorio, con el privado. Acá en Chile es imposible que compitan. Para pasar del romanticismo al lugar común de una letra que suena bien, hay que desmenuzar y hay que ir al fondo de lo que queremos lograr con este concepto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Egor, por tu presentación. Egon, muchas gracias por tu presentación. Bastante que discutir ahí.
Vamos a pasar ahora a la exposición del doctor Volter Alvarado, quien nos presentará, quien nos hará su presentación sobre, perdón, tenemos la región en tiempo homogéneo. Adelante, Volter. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un agrado estar en nuestra universidad discutiendo de estos temas, con todo lo político y controversial que puede llegar a ser, más en estos tiempos de en estos tiempos constituyentes que nos obligan a tomar una posición respecto a esto. Este nombre de la región en tiempo homogéneo viene siendo un poco una provocación a la idea de Partha Chatterjee sobre la nación en tiempo heterogéneo. ¿Y por qué lo coloco de esta manera? Porque uno de los puntos centrales que muestra Chatterjee en su trabajo sobre la nación y la formación de la nación en la India postcolonial tiene que ver con esos tejidos sociales que son invisibles en los marcos de la gobernabilidad. Y de cierta manera, la región en Chile lo que hizo fue hacer invisibles los tejidos más profundos de esa gobernabilidad, que es una gobernabilidad que no descansa en las bases de la democracia electoral que practicamos habitualmente en Chile, sino más bien en las bases sociales que se reestructuran buscando legitimidad en los espacios locales para poder organizar una idea de gobierno con un sentido más comunitario. Y ahí podríamos hablar de McIntyre largamente sobre el comunitarismo y lo que ofrece a nivel de principio ético, pero lo podríamos dejar para otra ocasión. En particular, lo que propone Chatterjee es mirar si la gobernabilidad efectivamente es una práctica de los pueblos para ejercer su voluntad política, o simplemente una estrategia de protección o proyección dentro de un polígono llamado Estado, un polígono jurídicamente seguro y más o menos asegurado, que permite ciertos avances. Tal como decía el profesor Montesinos, a quien yo he leído, he tenido el placer de utilizarlo más en más de alguna publicación, sus trabajos son bastante inspiradores en ese sentido, es importante ir a la formación y enseñanza de la región en Chile. Y básicamente porque la región es uno de los conceptos más despreciados de la geografía. Aquí voy a herir sensibilidades. ¿Verdad? Nos dice eso. En el ámbito posmoderno se disfruta más hablar de lugares, lugarización, el análisis de paisaje. El concepto territorio hoy día domina y gobierna, de cierta forma, la aproximación que la institucionalidad y la academia tiene sobre el mundo social. Pero la región quedó como al lado, ¿cierto? Y de cierta manera el giro posmoderno y el giro cultural también, que son ya, tienen algunos decenios de existencia, lo dejaron fuera de juego, offside, ¿cierto? Le dieron el pase antes. Y la convirtieron o la redujeron en una herramienta para construir decisiones espaciales. El mecanismo para crear una municipalidad o para crear una región en Chile son muy similares, utilizan un indicador de coherencia, donde finalmente se evalúan de manera ponderada distintas tramas que componen las dimensiones de un espacio determinado para evaluar si tu nueva delimitación, insisto, poligonal, es coherente con lo que se espera o no. Pero la tradición a nivel escolar es antigua, la escolar, tanto en la escuela como en la universidad, es muy antigua. Ya esto lo copié para que quedara, no sacar una foto, ¿cierto? Lo que tiene que con los programas de estudios de geografía de Hans Steffen, el Instituto Pedagógico de Chile, hacia finales del siglo XIX, hace la recogida de la forma pedagógica en la cual se investigaba, se aprendía y se preparaba el profesorado para poder trabajar el conocimiento del territorio que se habita. Y eso utilizaba herramientas regionales, ¿cierto? Primero una dimensión física descompuesta en la geología, meteorología, climatología, flora y fauna indígena, son conceptos del autor de la época, no míos, por cierto. Y una segunda etapa en la cual refiere a esta disciplina muerta, la antropogeografía, una especie de socio-antro-geografía de lo social, el territorio fundado en una pura argamasa, a las cuales las disciplinas modernas y las publicaciones científicas asesinaron arteramente por ahí por la década de los 1930. Componía la parte humana. Todo este elemento que nosotros estamos viendo se trasladó
sin mucho cambio, perdona, a la geografía económica de Chile en 1965, de la cual nosotros utilizamos hasta el día de hoy algunas de las nomenclaturas que proponían el equipo de Fuensalida y otras y otros, la Corvi incluida, ¿cierto?, que hace el balance de la vivienda, entre otros elementos, que proponían para poder organizar el país en algo un poco más eficiente que las 25 provincias y la zonada de 27 en el tiempo de Ibáñez, su régimen totalitario, ¿cierto? Y ahí observamos, destaqué los nombres de la mejor manera que se pudiera, escanear el libro, la verdad, es muy antiguo y no es muy manipulable, entonces lo escaneamos ahí para buscar un poco de visibilidad, y ustedes pueden ver que compactar, achicar, pero el principio es el mismo. El fundamento de la geografía económica de la Corfo es el mismo inventario. Stephen ya traía la tradición alemana de la región, y que ya de cierta manera, con el posibilismo geográfico de Paul Vidal de Lablache, un agrónomo convertido en geógrafo en Francia, ya había planteado para evaluar la transformación y la posibilidad de convertir los espacios en otra dimensión, en otro uso. Estas nomenclaturas pervivieron, se mantuvieron. A quienes practicamos la pedagogía romántica, ¿cierto?, del currículum antiguo, nos acordaremos, profesores y profesores, que el primero medio del programa anterior contenía todos estos elementos en una tarea titánica de recorrer la geografía humana de Chile y la globalización en algo así como 32 o 34 semanas. Dios mío, que era difícil. Y luego, hacia la década del 60, quizá el último ejercicio de este tipo, que también insistió en la idea de recuperar esta delimitación multidimensional para encontrar las virtudes, lo que posteriormente las comisiones organizadas en la dictadura para lograr la regionalización, que sigue hasta el día de hoy vigente con algunos ajustes, al menos en el proceso de creación de regiones, mantiene esta idea, ¿cierto?, que las partes del todo le van a dar un sentido a la unidad espacial finalmente delimitada. Economía, cultura, recursos naturales, identidad, patrimonio, aparecen, entre otras, como estos volantines que antiguamente tapizaban el cielo de las grandes ciudades y los espacios rurales en Chile para las fiestas patrias, que hace poco ya, poquitos volantines ya se vieron desfilar. Cada vez menos, quizás la pandemia, post-pandemia, reviven. Y eso lo hizo un estudio que vale la pena mirar, que lamentablemente es muy escaso, pero que las bibliotecas del MIMBU tienen todavía en algunos volúmenes en físico, que son los planes preinversionales que encargó en ese tiempo de plan a la Dirección de Proyectos y Planeación de la Universidad Católica. Son unos volúmenes antiguos, pero ¿qué era lo que hacían? Utilizaban bases censales y estadísticas levantadas de mano propia para caracterizar las distintas dimensiones que las cabeceras regionales, en ese tiempo provinciales, tenían para ofrecer al mundo privado espacios de inversión. Esto es bien interesante, porque empata también con lo que había hecho la Alianza para el Progreso en la década del 60 en Valdivia, que manda un arquitecto de una universidad del centro de Estados Unidos, David Fogel, planificar la reconstrucción de la ciudad de Valdivia. Acto que le queda prácticamente calcado. Hace poco con los colegas de la Universidad Austral, la profesora Laura Rodríguez, de la Universidad Católica de Santiago, el profesor Rodrigo Hidalgo, digamos, dos artículos sobre estos temas en donde recuperábamos la memoria de Fogel contenida en los documentos de la Alianza para el Progreso en Chile. Tremenda investigación la que hicieron en ese tiempo para poder generar esta idea de geopolítica de control, que la reconstrucción la hagamos nosotros para que no la hagan los del otro lado. Y luego observamos también, y un poco un ejercicio que junto a otros colegas hicimos para un texto, perdón, que será publicado prontamente en la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, sobre la presencia curricular de la región en la formación universitaria en geografía, particularmente, pero en pregrado. ¿Dónde están las asignaturas de región? ¿Tienen un empate o no con lo que estábamos presentando recién? ¿Recogen esa tradición? Y la verdad es que la recogen, y la recogen bastante. Se ha movido muy poco la aguja del concepto de región hasta el día de hoy. No hay que sorprenderse que el profesor Montesinos plantee que descentralización tampoco ha sido muy móvil, sino hasta el último tiempo. El concepto tampoco se ha movilizado. Fíjense ustedes que la preponderancia es de asignaturas teóricas, con algunas asignaturas prácticas, en donde la región es convertida en metodología analítica, observacional, ¿cierto?, para organizar, jerarquizar y clasificar las distintas dimensiones que componen un espacio geográfico determinado. También, y esto en un sentido interdisciplinario, las universidades que imparten posgrados,
sean doctorado o magíster, también han tomado un camino regional. Nuestra universidad tiene uno de los programas de maestría, magíster en ciencia regional, que recoge esta tradición regional y que trata de trasladar las técnicas de análisis regional que permitieron, entre otras cosas, tomar las decisiones que nosotros observamos en la actualidad en nuestro país, al menos y en la tradición geográfica francesa, que es muy famosa, y que también se trasladan en otras técnicas, en otros profesor, saberes. Me queda un minuto. Perfecto, gracias. En otros saberes y en otras tendencias. Vamos a terminar con esto. Tiempos homogéneos, invitamos un poco a la pregunta. Como es una racionalidad metodológica la de la región, es importante considerar que esta sigue siendo utilizada como una herramienta para la creación de regiones. Yo lamentablemente no coloqué imágenes del ICRA o del ICR porque sabía que no íbamos a alcanzar, pero lo dejo ahí la tarea, los documentos son públicos, en Subterra se pueden consultar, sobre el índice de coherencia regional y posterior índice de coherencia regional ajustado, que se utilizan hasta el día de hoy para definir la creación de regiones. En Chile todavía descansan 20 solicitudes de creación de comunas y al menos 2 o 5, depende si las retiraron o no, creación de nuevas regiones. La pregunta que queda hoy día es si la, si tiene la región la capacidad efectivamente de ser un gobierno local convocante, si es que puede movilizar al territorio local que busca legitimarse a partir de ello. Vuelvo a la cuestión heterogénea. La región fue creada para establecer unidades homogéneas únicas e irrepetibles, pero no logran observar ese tejido social, esa parte telúrica de lo social que hoy día está en movimiento y que está buscando un espacio de legitimidad en el territorio. ¿Va a sobrevivir? Una pregunta ahí sobre la nueva constitución. ¿Sobrevivirá el diseño regional? No es retórica, es una constatación jurídica. ¿Que va a cambiar? Lo más seguro es que cambie. Es imposible que sí. La legitimidad de los territorios locales, en ese sentido, va a ir a buscar, ¿cierto? Va a ir a buscar un lazo sociedad civil por fuera de lo societal. Y ahí pueden pasar varias cosas. Y la pregunta es si estas regiones, como nosotros las conocemos, incluso con estos nuevos gobiernos regionales, van a tener o no la capacidad procedimental para gobernar un tiempo, espacio heterogéneo. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor Alvarado por su intervención. Y ahora invitamos a tomar la palabra al doctor Daniel Santana Rivas, quien se enfocará en una presentación titulada Un breve recorrido contemporáneo por las estrategias de la regionalización en Colombia, de la esperanza de la descentralización de 1991 al fracaso regional. Adelante, Daniel, muchas gracias. Vale, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto y un honor esa invitación que me hacen, digamos, discutir estos temas de regionalización tan interesantes, tan importantes, digamos, en el contexto chileno, ¿cierto? Que aprecio bastante por haber vivido allá un par de años y haber hecho mi doctorado allá. Voy a, de una vez, a situar la presentación. Yo voy a intentar plantear tres puntos básicos y voy a intentar de pronto entrar un poco en el debate que nos plantea el profesor Montesinos. Digamos, hay tres puntos que quiero tocar con esta presentación sobre lo que ha sido la regionalización en Colombia. El primero es más o menos un contexto histórico de cómo se llegó, digamos, a la regionalización que tenemos ahora. Otra, cómo incidió, digamos, el proceso de centralización en la Constitución Política del 91 en esa regionalización. Y la tercera tiene que ver con tres contradicciones. Voy a ver si me alcanza el tiempo como para, al menos para dejarlas esbozadas, porque creo que pueden ser, digamos, muy útiles para comprender, digamos, los alcances que puede tener el proceso de discusión sobre la descentralización en Chile. Pues hay que partir en primer lugar, digamos, porque en Colombia, digamos, digamos, la escala regional, ¿cierto? Que está, se asocia, digamos, a diferencia de Chile, que son las regiones, acá son los departamentos, no son producto de ningún proceso de regionalización y geopolítico, como lo plantea el profesor Montesinos, ni son producto tampoco de un ejercicio técnico, ¿cierto? Hay tres grandes teorías sobre la regionalización en geografía. El profesor Voltaire explicó más o menos, digamos, con cierta profundidad varias, ¿cierto? En Colombia, digamos, nunca se aplicó todos los ejercicios técnicos de formulación
técnica, entre comillas, de propuestas de regionalización se propusieron, pero nunca se aplicaron. ¿Por qué no se aplicaron? Esencialmente porque la regionalización acá es producto, digamos, de las lógicas de la geografía económica y política que viene del siglo XIX, ¿cierto? Con una constitución primero, digamos, de un Estado federal, de una República federal, que tenía unos estados muy fuertes, muy vinculados, digamos, con los procesos de agroexportación, de integración, digamos, al mercado mundial. Y esos estados, cuando muere, digamos, la República Liberal y llega, digamos, la centralización conservadora hacia finales del siglo XIX, se convierten en unos departamentos, que es básicamente el esqueleto de lo que hoy tenemos. Y, digamos, hay un proceso de centralización política que le quita, digamos, competencias políticas a esos estados ahora convertidos en departamentos, pero le deja, digamos, quizás algunas funciones de índole administrativo, ¿cierto? Es más o menos digamos, como un contexto inicial sobre la regionalización en Colombia. Entonces podemos ver, digamos, que efectivamente el asunto de la regionalización es un asunto político, como lo plantea el profesor Montesinos. Ahí pueden ver, digamos, básicamente, digamos, en una secuencia de mapas, como la concentración del poder político, primero, digamos, en provincias, luego en estados durante la República Federal, y luego, digamos, con la centralización conservadora de finales del siglo XIX, terminan generando, digamos, unas regiones bastante extensas, y sobre todo, digamos, una divisoria muy grande, digamos, entre las regiones andinas, ¿cierto?, que están, digamos, bastante, digamos, tienen, digamos, una capacidad administrativa importante, y lo que se deja, digamos, como periferia, que ni siquiera tiene el estatus de departamento, sino de intendencias y comisarías, que es la periferia, y tiene, digamos, ese lenguaje militar, digamos, para hacer ese proceso de regionalización. Entonces, lo que les comentaba, existieron distintas propuestas técnicas e incluso políticas para modificar esa regionalización. Hay dos muy importantes, no voy a hacer, digamos, no me da el tiempo para plantearlas detalladamente. Una es, habla de regiones nodales, y básicamente es una regionalización funcional, técnica, que hace un geógrafo alemán que se llama Ernesto Gull, que es el fundador del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional, y otro que hace el sociólogo Orlando Falsborda, que es muy interesante y que se hace a finales de los 80 en el proceso de discusión de la descentralización, ¿cierto? Un contexto muy similar por el que está atravesando Chile actualmente, y de formulación luego de una asamblea constituyente. Digamos, una propuesta muy interesante porque articulaba el asunto de la identidad regional con criterios socioecológicos para producir esa regionalización, rompiendo todo el asunto, todo el entramado político y económico que traían, digamos, los departamentos. Por eso, digamos, no fue muy escuchado el profesor Falsborda en ese, digamos, en ese momento. Bueno, ¿qué pasa, digamos, con la Constitución del 91? Finalmente, la Constitución del 91 implica un proceso de descentralización, un concepto de descentralización con autonomía, como lo plantea el profesor Montesinos, pero tiene una particularidad, es que no generó un proceso nuevo de regionalización, ¿cierto? Entonces esa autonomía viene únicamente articulada a ese esqueleto de departamentos que se entraía y que era, digamos, producto de unos procesos de descentralización política y de fragmentación económica regional del país. Entonces, ¿qué se ha avanzado, digamos, a partir de la Constitución del 91 en temas de regionalizaciones? Básicamente, hasta hace, digamos, hasta hace pocos años, no había, digamos, una política regional, hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que permite hacer una especie de regionalización ad hoc, ¿cierto? En donde la regionalización vuelve, digamos, como a ser una especie de instrumento administrativo, que está muy desvinculado a los procesos de participación ciudadana y que sirve para determinados procesos de provisión de infraestructura o de gestión ambiental, etcétera, y que es discrecional, ¿cierto? Municipios y departamentos pueden participar de manera asociativa en esas regiones. Y hay propuestas, digamos, para convertirlas en regiones territoriales, pero digamos que hay una serie de contradicciones ahí que no facilitan ese tipo de procesos. Y hay una serie de instrumentos de ordenamiento territorial, gran parte, digamos, de lo que plantea la Constitución del 91 es un ordenamiento territorial de escala municipal, ¿cierto? El asunto de la escala regional queda muy limitado
digamos, a partir de la Constitución de 1991. Eso se puede ver, digamos, como en la fragmentación de muchísimos instrumentos de ordenamiento territorial, por ejemplo, los que derivan del proceso de la firma de los acuerdos de paz, son instrumentos regionales, pero totalmente, digamos, sectoriales y desconectados de cualquier, por ejemplo, de los instrumentos de esa ley orgánica del 2011. Entonces, bueno, otro elemento interesante, se hizo una regionalización a partir de criterios ambientales, trayendo, digamos, adaptando el modelo de las corporaciones, de esta corporación del Valle del Tennessee, ¿cierto? Digamos, es una regionalización sectorial, ¿cierto? Que no tiene implicaciones directamente políticas o administrativas. Y hay muchos, digamos, muchos instrumentos de ordenamiento territorial de escala regional totalmente desarticulados. Este es, digamos, más o menos la discusión actual. Digamos, hay una discusión muy interesante sobre la constitución de regiones territoriales que parten de ese concepto de región administrativa, de esa ley orgánica que les comenté. Pero, digamos, es discrecional, ¿cierto? Y no implica, digamos, participación ciudadana. Ese es, digamos, uno de los... Está muy en discusión por la formulación de la región urbana metropolitana de Bogotá, ¿cierto? La que está moviendo, digamos, esa discusión. Entonces, bueno, en Colombia planteo grosso modo tres contradicciones ya para cerrar. El primero, digamos, es que el proceso de descentralización es básicamente una forma de territorializar el poder, ¿cierto? Es como una especie de forma que asume distintos contenidos. El que asumió acá en Colombia era básicamente un contenido neoliberal y de reducción del Estado central para traspasar unas competencias y cierto nivel de autonomía a las regiones. Entonces, eso, digamos, en términos, en el contexto acá que hubo conflicto armado, sirvió para capturas de rentas departamentales y municipales y para potenciar, por ejemplo, las dinámicas del conflicto armado. Sirvió también, digamos, para crear una amplia desigualdad entre departamentos, como lo planteaba el profesor. Antioquia tiene, PM tiene de Medellín, ¿cierto? Tiene, digamos, un peso gigantesco. El departamento de Antioquia es un departamento con una suficiencia gigantesca, pero está al lado de uno, ¿cierto? Que no es ni la décima parte, por ejemplo, del PIB per cápita al de Antioquia, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, como una de las primeras contradicciones. ¿Cómo? Manizales. No, Chocó. Ah, Chocó, sí. Chocó, que está en el Pacífico. Y bueno, y nosotros, ahí hay digamos, ese proceso de no haber hecho una regionalización implicó la ampliación de esas desigualdades regionales a partir de ese mismo proceso de descentralización, ¿cierto? Esa fue una consecuencia poco deseada y poco esperada de ese proceso de descentralización. El siguiente es básicamente, bueno, que todo proceso de descentralización con el contenido político que se le quiera dar, ¿cierto?, depende de una estrategia de regionalización. La regionalización, como lo plantea el profesor Wolter, sigue siendo una escala fundamental en la medida que es una mediación territorial entre el ámbito de lo local y lo nacional. Daniel, te queda un minuto. Perfecto. Y bueno, finalmente, pues, también depende de la concepción del Estado. El Estado colombiano sigue siendo una república unitaria centralizada políticamente, ¿cierto? Entonces ahí hay, digamos, como unos límites en convertir, digamos, esos procesos de regionalización en unas entidades mucho más autónomas, ¿cierto? Entonces, bueno, finalmente, pues, la regionalización y el asunto de discutir la división regional, pues, es un instrumento potente para mediar entre distintas escalas socioespaciales y es muy interesante, digamos, este tipo de espacios para darle cabida, digamos, a esa discusión tan interesante. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Daniel Santana por su presentación. Y bueno, presentamos las excusas de la doctora Amaya Alves, nuestra abogada, ¿cierto?, constituyente. Justamente están en este momento en una votación que ha sido bastante intensa, según nos ha señalado. Y en ese mismo sentido, aprovechando esta instancia de proceso constituyente,
que estamos, ¿cierto?, viviendo en Chile, quizá les pediría comentar en relación a una, o profundizar en relación a si la región como, como concepto y como forma tiene la posibilidad de responder a estas necesidades locales, a estas demandas locales de poder, pero también si va a poder responder o no a un proceso, ¿cierto?, de mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las distintas comunidades. Si es este la forma, ¿cierto?, en que vamos a poder regular estas diferencias, ¿cierto?, que hay entre los distintos territorios, ya sea a nivel nacional, ¿cierto?, como también en los niveles locales, ¿cierto?, regionales. Les voy a pedir, no sé, una opinión de un minuto a cada uno en torno a profundizar en este tema. Bueno, voy a comenzar. Antes, yo soy un admirador, un estudioso igual del modelo colombiano. A mí me encanta el modelo colombiano, que la literatura se reconoce como un modelo regional mixto entre los unitarismos extremos como el nuestro y los federalismos algo centralistas como el argentino, el mexicano, y el modelo colombiano está ahí junto con Italia, España, Perú, como haciendo una especie de mixtura. El colega Santana dice que Colombia tiene un problema de centralismo, pero vaya que es distinto el centralismo político de Colombia al nuestro. Centralismo sin autonomía política, centralismo con gasto subnacional de 14,5 y Colombia tiene 28, y tanto. Centralismo con disparidades, sí, pero acá se vive y se asfixia. Es como decir, mira, Real Madrid tiene los mismos problemas de camarín que Deportes Melipilla, pero Real Madrid es un tremendo equipo. Entonces, yo la comparación de Colombia a mí me encanta. Yo tengo colegas que dicen Colombia es un país que tiene muchos desafíos en esta materia, pero nosotros quisiéramos dar un pasito, al menos yo, el modelo que me encantaría ver también con el peruano. Frente a lo que dice Dilia, muy breve. Depende mucho del propósito. La dictadura diseñó un modelo de descentralización, que no habla de descentralización, para hacer municipios y gobiernos regionales débiles. Ese era su propósito ideológico. El propósito hoy día de esta nueva constitución es resolver las desigualdades territoriales. Yo le he escuchado a todo el mundo que ese es el propósito. Fortalecer la democracia, reducir las desigualdades, reducir las inequidades territoriales. Pero eso ya no lo logró el mercado. El mercado en Chile ya no llegó a Neltume, Choshuenco, Pichiquema, Puerto Fuy con un colegio privado, con una clínica privada, ya no llegó el mercado para proveer servicios de salud. ¿Quién tiene que llegar ahí? Tiene que llegar el Estado, pero no el Estado nacional, el Estado regional y local, pero fuerte, no más grande, porque esto le aterra a un sector político de Chile de hablar de más Estado. Hablan de grasa, de manera despectiva se refieren al Estado. El Estado en Chile, Daniel, salvó la constituyente, funcionarios públicos de carrera pararon la convención constitucional, porque este proceso se lleva a pesar del gobierno, sino que se lleva por el puño que han sacado muchas instituciones públicas. Entonces, el Estado, no más grande, el Estado fuerte en el nivel regional y local, eso con una definición constitucional que diga que las entidades territoriales acá, llámese región, yo creo mucho en las regiones actuales, si me quieren desnudar ideológicamente, yo me gustaría un país que se parezca mucho a las 25 provincias previo a lo que hizo la dictadura, y menos a la idea de macroregiones de Ricardo Lagos, por ejemplo. Me encantaría mucho porque las macroregiones, en mi concepto, son un dibujo más top-down, más de convocaciones económicas. Perú lo tiene en su constitución, pero Perú dice, y con esto finalizo, Edil, Perú establece que las provincias que son autónomas podrán formar regiones previo plebiscito y consulta a la ciudadanía. La ciudadanía decide si se junta con otra provincia o no para potenciar un factor productivo, una ventaja comparativa que tengan en su territorio. Gracias, Egon. Daniel, Volter, ¿alguno? Adelante. Sí, yo creo que hay una cuestión bien interesante en el tema de lo que plantea Daniel y cómo nosotros observamos, porque bajemos un poquito la escala y si nos vamos, por ejemplo, al ordenamiento urbano,
Hace rato Colombia ya explicó cómo tenían que administrarse las alcaldías mayores. Y quizá en el caso chileno, un indicio o trabajo de autonomía y descentralización podría ir en esa lógica. Ahora, ocurre también lo que observamos en Argentina, que es un fenómeno que los chilenos miramos poco porque nos encerramos en la idea que como es provincia bajo modelo federal, se nos olvida la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que eso significaba a nivel, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario en el centro histórico de la ciudad. Pensemos cómo sería eso, por ejemplo, si tuviésemos una subdivisión entre alcaldía central y alcaldía mayor en el caso de las tres metrópolis certificadas y las 9 funcionales que hay en el país. Sería distinto. Pero es interesante constatar que esta creación o necesidad de seguir utilizando un concepto que articule el ordenamiento de las unidades espaciales que componen el país no pierde vigor. Yo creo que podríamos estar 32 días hablando de esto y básicamente avanzaríamos los mismos metros que, muy pocos metros en realidad respecto al resto, porque entre medio de todo lo que estamos hablando están los instrumentos, y los instrumentos muchas veces nacen muertos. Escribimos hace tiempo un artículo sobre el tema de Valparaíso y el plan regulador metropolitano del Gran Valparaíso. 10 años de tramitación, hay gente detenida, hay personas que tienen prohibición de por vida de ejercer cargos públicos, de todo tipo, de concejales, consejeros, de todo tipo fueron en ese momento condenados. Entonces, es una cuestión muy, muy interesante de observar a nivel de la teoría. La gracia es ir a ver cómo está resolviéndose la autonomía. Y creo que es interesante en el caso chileno, lo que dice el profesor Montesino es clave, que en el caso chileno la palabra autonomía produce una especie de picazón sublumbar muy compleja de entenderse, muy compleja de contrarrestar. Y una vez que comienza la idea de autonomía, automáticamente se activan los dispositivos tutelares, que es lo que ocurre hoy día, por ejemplo, con los delegados presidenciales, que no son otra cosa que tutelar el orden público. O sea, no entregar la capacidad de gestión del orden público a los gobiernos regionales electos recientemente es la misión principal del delegado presidencial. O sea, de cierta manera, el temor a que no vaya a hacer cosas que se ocurra arrancarse. Una Cataluña aquí en el calcetín de tierra. Sería una verdadera locura. Muchas gracias, Walter. Daniel, ¿qué nos dices tú en torno a esta opción que hoy día estamos revisando en nuestros procesos de ciertos niveles de libertad en la toma de decisiones de los gobiernos regionales? Bueno, es desde luego, digamos, un avance fundamental, ¿cierto?, para plantear el asunto de una mayor autonomía. Bueno, digamos que en uno de los resultados interesantes de ese proceso de democratización, por ejemplo, de elección de alcaldes populares y de gobernadores acá en Colombia para los departamentos, es que permitió efectivamente, digamos, abrir la discusión sobre la constituyente. Pero digamos, lo que revela digamos, la experiencia posterior es que gran parte del poder, ¿cierto?, y de los asuntos que tienen que ver con la distribución de recursos, con las inversiones públicas, están fragmentadas, muy, muy fragmentadas en gobiernos municipales, y no en todos los gobiernos municipales, sino en unos que son muy, muy poderosos. La escala departamental, pues a pesar, digamos, de que se eligen gobernadores y todo el asunto, pues distintos analistas, independientemente, digamos, de sus posturas ideológicas, concuerdan en que el departamento es prácticamente una escala de administración política muerta en el país, ¿cierto? Entonces, bueno, un asunto interesante que puede servir como a la discusión en el contexto chileno es que no es solamente un asunto de descentralización, ¿cierto?, sino qué tipo de descentralización es la que se desea y qué forma de regionalización se debe adoptar pues, para ir caminando hacia esa descentralización, ¿cierto? El caso de Colombia demuestra que el resultado de un concepto, una idea muy buena de descentralización choca con un proceso de regionalización, digamos, caduco y muy limitado, ¿cierto? Entonces, bueno, está, digamos, como
mi postura y en torno a ese tema. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta del público. Sebastián Armijo pregunta, ¿cómo se podría llevar a cabo de manera sostenible esta regionalización? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sostenible? ¿Qué podemos aportarle a la consulta que nos hace la persona, ¿cierto?, del público? Vale, voy. Me tiro el agua, hoy día ando con ganas de tirarme al agua. Como que he hablado poco, rector, me tiene que invitar más para hablar más. A ver, un detalle. Chile nunca ha tenido el nivel intermedio de gobierno, como unidad política que se representa con personas que representan intereses. Hemos tenido intermediarios. Los intermediarios son los parlamentarios. Ellos intermedian el interés de la región porque de alguna forma suplantaban el rol que cumplía el intendente regional. La palabra intendente significa burócrata leal a un rey. No es un representante de un territorio, es un representante de un gobierno en el territorio. Entonces, recién hoy, hace 2 meses, Chile está con los niveles intermedios de gobierno siendo unidades políticas. Por lo tanto, la regionalización que instauró Pinochet, la dictadura, el 74 a través de la CONARA, está recién teniendo vida política y democrática. Por lo tanto, para mí, la sostenibilidad de la regionalización en tiempos de fortalecimiento democrático tiene un elemento esencial, que es la construcción sociopolítica de esas, la constitución sociopolítica de esos territorios. Antes teníamos unidades intermedias objeto. Es decir, el gobierno decía, ¿sabes qué? La ex región de los lagos la vamos a dividir en dos. Región de los ríos, región de los lagos. La región del Ñuble ahora va a salir de la región de Biobío. Perfecto. Y no pasaba nada, porque la construcción regional es top-down, de arriba abajo. Entonces recién ahora estamos construyendo un estado regional, local, desde abajo, y mi duda es si la regionalización que dio lugar a los constituyentes, a los y las constituyentes, es decir, los y las constituyentes se eligieron en unidades muy extrañas en Chile, en unidades provinciales. En unidades provinciales se eligieron los constituyentes, algunos fueron representantes de toda la región, como en este caso, pero representan a un territorio que recién se está constituyendo en la dimensión política. Entonces creo que la sostenibilidad de este proceso de regionalización, que insisto, es de la dictadura, y que ha ido recién reconociéndose como unidad política, tiene esta componente que es política. Lo económico, en mi concepto, en la regionalización actual, es una resultante secundaria de las voluntades de los actuales territorios que se llaman regiones en Chile, de los actuales territorios en función de proyectos de fortalecimiento productivo que tendrán que decidir los propios territorios. Yo me imagino que la región de Biobío, con la región de la Araucanía, con la región de los ríos, tendrán una vocación productiva en términos de sustentabilidad forestal, sustentabilidad socioproductiva, reivindicaciones territoriales con pueblos originarios. Ahí tienen un aspecto en común. Pero esa regionalización no implica que tengamos que armar una macroregión con capital en Concepción. Ahí es donde yo me distancio con los macroregionalistas. Ahí no les encuentro razón, no les encuentro razón política, en ese sentido. Gracias, Egon. Tenemos otra pregunta, y quizás a lo mejor nos puede ayudar el profesor Alvarado o Daniel. ¿Bajo qué parámetros, pregunta Cristóbal Caro, se deberían generar las regiones? Habla de económicos, territoriales, culturales. Entonces hay que ir hacia el concepto de región y qué es lo que hoy día nos sirve para pensar en este contexto, ¿cierto? La región que queremos, o la región que sería la más adecuada. Sí, en particular, ahí hay un elemento bien importante y distintivo, que estos índices de coherencia regional y posterior índice de coherencia regional ajustado hacen un ejercicio de ponderación de las variables en las cuales se descompone un territorio. Entonces, por ejemplo, se delimita una unidad y se identifican las dimensiones cultural, económica, social, patrimonial
identitaria, lingüística, de educación, servicio de administración pública, entre otras y otros, y se define la ponderación de cada uno. El ejercicio último que está publicado y que lo hizo la Universidad de Concepción es la creación de la región de Ñuble, donde sugiere no darle curso a la región, en una parte. Lo interesante de esto es que en ese ejercicio se pondera el factor económico, o sea, lo que se denominó en la CONARA como la vocación territorial, lo que los espacios pueden ser a partir de sus condiciones de recursos naturales, productividad, industria, mano de obra, capacitación, capital humano, entre otros, la identidad, historia y patrimonio. Eso es, me van a permitir, el chilenismo es chúcaro, porque en rigor yo no puedo fundamentar la creación de una región que no tiene hasta ahora, que es como bien dice el profesor Montesino, la vigorosidad de una unidad que se gobierna a partir de un cargo electo por quienes lo habitan, no puedo pretender, ¿cierto?, que se construya o se reconozca una identidad más allá de la que significa la denominación. Fíjense ustedes que la idea de la frontera en Chile, el despoblado de Atacama, que sobrevive hasta después de la Guerra del Pacífico, creó la idea de los países, el país de La Serena, el país de Coquimbo. Están puestos en la historia, no es una cosa que yo haya inventado. Eso tiene que ver también con que quizás esos espacios eran más identitarios que los actuales. Por lo tanto, pedirle a una región hoy día crearse solo por la identidad es bien complejo. Si fuera por eso, tendríamos siete las macroregiones de Lagos, que eran siete, si no me equivoco, siete u ocho, o las macroregiones que la Corfo también propuso, que son nueve. Pero también hay que considerar cuánto estamos dispuestos a transar en la formación de esa región. Pues el fundamento identitario, ¿sí?, y no sostenible, en el sentido de la variable económica, ¿cierto?, ecosistémica, está en las redes que tienen que ver con la relación sociedad-naturaleza, entonces aquí estamos zozobrando en varias regiones. No lo sé, yo creo que es una discusión compleja, pero en particular, suponer que la identidad vendría a compensar los elementos para crear una región, me parece a mí al menos complejo. Creo que falta algo. Quizá la orientación de los gobiernos regionales hoy día en esta primera etapa podría generar hacia el futuro una estructura identitaria mayor detrás de un proyecto medio endógeno, ¿cierto?, medio Moncayo, medio... ¿cómo se llama esto? Cuando volvemos al pasado y hablamos de teorías económicas que eran para América Latina, media cepalina, ¿cierto? Una región media cepalina, consciente de su capacidad endógena de crecimiento y por lo tanto consciente de ofrecerle a su población un proyecto que sea distintivo. Eso hoy día yo, particularmente por las dinámicas centralistas, yo no lo veo y lo veo muy difícil. Las regiones generalmente se crean porque hay un grupo de organizaciones, actores locales, juntan la fuerza necesaria para hacer el estudio y presentárselo a Subdere. Ese es el mecanismo. Y Subdere verá si lo cursa o no. Hace poco la de Aconcagua, yo quiero recordar, no sé en qué terminó la licitación. Nosotros perdimos, puedo decir. Pero no sé en qué habrá terminado. Y lo último que se supo es que Salaverry, que fue el último que trató el tema, dijo que no había creación de regiones durante este gobierno. Por lo tanto, en qué quedó está difícil. Bueno, Andrés Chadwick dijo que no había constitución en este gobierno. Bueno, tenemos dos preguntas más. Y aquí estamos. Está bastante interesado el público con esta temática. Joaquín Lebuy pregunta, ¿qué estrategias se podrían implantar según las normativas vigentes para disminuir o morigerar, dice, los efectos de la ola migratoria, considerando la alta concentración demográfica en ciudades como Valparaíso o Santiago? Bueno, esta pregunta es bastante actual y bastante contingente. No sé, ¿quién de ustedes puede hacer una referencia a estas temáticas? Les dejo la palabra. Le preguntaría a Daniela, porque ellos son, están los gráficos publicados recientemente, los que han recibido en el caso de la diáspora venezolana la mayor cantidad de población de ese país en Colombia. Sería interesante conocer un poco la perspectiva de él, pienso. Daniel, por favor, sí, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, y aprovecho, digamos, para comentar algunas,
algunos elementos ahí que tenía, que quedaron ahí en el tintero de las preguntas anteriores. Pues finalmente, digamos, el asunto de las dinámicas migratorias y de las tensiones migratorias tiene, digamos, en esa escala regional un potencial muy, muy importante, digamos, para darle trámite, digamos, a esas tensiones sociales. Y eso tiene que ver, digamos, con la forma que podría asumir un proceso de regionalización, ¿cierto? Un proceso de regionalización entendido como la construcción de un proyecto político, ¿cierto? En donde estén involucrados ciertos criterios. Por ejemplo, la teórica Nancy Fraser habla de tres criterios de redistribución, reconocimiento y representación. Por ejemplo, un proyecto de formación de regiones que tenga esos tres elementos implicaría, digamos, un proyecto político y social que permita, digamos, tramitar ese conflicto y darle, no sé, elementos para asimilar, digamos, a los migrantes. En el caso colombiano, digamos, al margen de los cuestionamientos que uno pueda tener, digamos, con el gobierno nacional, se promulgó un estatuto de migrantes. Y digamos que eso ha sido, digamos, como una válvula, digamos, de escape de escala nacional para lo que está pasando, digamos, acá con la migración. Sin embargo, digamos, a nivel regional, digamos, no hay, digamos, tratamiento de ese tema, ¿cierto? En regiones, digamos, como la de Antioquia, digamos, que recibe bastantes migrantes venezolanos y que ese fenómeno se combina, digamos, con las propias dinámicas del desplazamiento por las vigencias del conflicto armado, ¿es cierto? Entonces, eso sería, digamos, como mi opinión. Gracias, Daniel. Para ir cerrando, tenemos una última pregunta que nos señalan si es posible, o si ustedes como expertos, ¿cierto?, ven posible una regionalización con el actual estado subsidiario. ¿O habría que apelar, dice la persona, ¿cierto?, a apelar a una eventual nueva constitución? Bueno, este Estado subsidiario ha estado administrando la regionalización de la dictadura desde hace más de 40 años. Por lo tanto, porque había un propósito, insisto con el propósito. Como el propósito hoy día es otro, es reducir desigualdades territoriales con gobiernos regionales y locales fuertes. Eso implica con atribuciones, más gasto subnacional, no sé si mayor recaudación, pero sí más gasto subnacional, con gobiernos regionales y locales fuertes, la posibilidad de que esta misma regionalización con las 16 regiones pueda hacerse cargo de esas problemáticas de desigualdades territoriales, de autonomías de los pueblos originarios, yo lo creo altamente posible. Porque el foco del problema es que el Estado subsidiario no tiene una expresión solo nacional en materias como salud, educación, seguridad, también tiene una expresión regional. El espíritu de Portales, cuando quería un Estado fuerte y centralizado para garantizar que funcione la economía, el año 1833, el espíritu de la Constitución de 1925, cuando establecía que el desarrollo municipal, decía clarísimo esa constitución, depende de un plan nacional de desarrollo, es decir, el territorio dependía de algo que se diseña fuera del territorio. El espíritu de la descentralización en la constitución del 80 era no tener un estado regional y local fuerte que se haga cargo de las problemáticas, eran objetos. Por lo tanto, por primera vez, una regionalización, sea diseñada en dictadura o se genere una nueva regionalización, tiene que tener un propósito distintivo. El propósito distintivo por el cual se hace cargo esta regionalización, hoy día, con el mismo dibujo de las 16 regiones, si se cambia el tipo de Estado, a mí me encanta el artículo 1 de la Constitución colombiana, este que les mostré, que reconoce autonomía de las entidades territoriales, y eso tiene una traducción, que tú para hacerte cargo de la ley de tenencia responsable, no tienes que mendigar recursos, vas a tener una asignación asegurada de recursos. Que las universidades estatales, públicas o regionales como las nuestras, la UDEC y la UACH, tengan asegurado, puede ser del nivel regional o del nivel central, un financiamiento para que nuestras universidades respondan mejor a las
al entorno territorial. Mira, yo hay algo que a mí me da vuelta y me carcome el alma, y con esto cierro. Yo sé que va a ser polémico, pero debo decirlo, porque me carcome el alma. La Estrategia Regional de Desarrollo del Departamento de Antioquia lo hace no por mercado público, no por una competencia, la hace la Universidad Nacional de Antioquia. En la región de Los Lagos, la Estrategia Regional de Desarrollo la está haciendo la PUC. En la región de Los Ríos, la está haciendo la U de Chile. En la región de Ñuble, la hizo la Universidad de Chile. Eso es un atentado a los enfoques territoriales. Eso no es tener una matriz en la cabeza de pensar el desarrollo del territorio. Eso es darle al mercado un lugar. En esto que nos molesta a todos, que la educación, que el mercado esté metido en la educación pública, nos molesta a todos. Pero también me molesta a mí, como regionalista, que universidades que pertenecen al mismo club de nuestras universidades vengan a pensar el territorio. El territorio se piensa bottom-up. Nuestras universidades piensan el territorio. Y a mí eso me parece una contradicción en sí misma. Yo sé que esto le molesta mucho a la Universidad de Santa Ynez. Me da igual, porque yo esto lo vivo, lo siento, y creo que hay que decirlo con fuerza. Porque de lo contrario nos quedamos en el buenismo descentralizador, y el buenismo descentralizador nos hace no alterar que, por ejemplo, una estrategia regional de desarrollo no se debe licitar. Se hace con las universidades regionales. Que se pongan de acuerdo las universidades y pensemos el territorio, porque estamos pensando el territorio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. En realidad, aquí, este debate que hemos presentado deja muy clara la enorme necesidad de continuar discutiendo las implicancias de los procesos de regionalización, las necesidades de las miradas locales y descentralizadas en la búsqueda de mejores formas de habitar nuestro territorio. Quedamos entonces invitados e invitadas a seguir reflexionando sobre estas temáticas, principalmente en este contexto en que nuestro país se encuentra desarrollando una nueva Carta Magna. Pensar, por ejemplo, el rol que tienen las universidades, y fundamentalmente las universidades regionales, en construir conocimiento, tanto teórico, ¿cierto?, como lo presentaba el profesor Alvarado, como en las prácticas, como lo señalaba en su última intervención el doctor Montesino. ¿Cómo nosotros, a partir de la construcción de conocimiento empírico, podemos también trasladar ese conocimiento a las comunidades locales? Ha sido un honor y un agrado escuchar las presentaciones de todos ustedes, y le doy las gracias también a nuestro rector, ¿cierto?, y al G9 por esta enorme oportunidad, ¿cierto?, de discutir temas que son absolutamente relevantes para toda la comunidad de todas las regiones de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Edilia. Antes de finalizar, queremos reiterar que la participación de la doctora Amaya Alves Marín, ella es presidenta de la Comisión de Reglamentos de la Convención Constitucional y también académica de la Universidad de Concepción, estaba confirmada. Sin embargo, debido al atraso de las votaciones producto del caso de COVID detectado en la Convención, hoy se encuentra en proceso de votación de los reglamentos permanentes hasta su total despacho. Sin lugar a dudas, lamentamos que no haya podido sumarse en esta oportunidad, pero entendemos la importancia de la labor que ella está desarrollando en la Convención Constitucional y, por supuesto, esperamos contar con ella en futuras actividades. También, por supuesto, agradecemos la participación de todas y todos en este seminario. Agradecemos también a la Red de Universidades G9 por incentivar estas jornadas de conversación. Y también les recordamos que la próxima fecha estará a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y se llevará a cabo en el mes de octubre. Les invitamos desde ya a visitar www.redg9.cl para más información y también sus redes sociales en @universidadesg9 en Twitter y en Facebook. Junto con invitarles a continuar atentos y atentas a las novedades, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Que tengan cada una y cada uno de ustedes muy buenas tardes.